olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues se ven con una abriendo bolsita escolarita. Y es esta bolsita de útiles que encontré en la tienda de segunda. Esa me costó $1.99, $2. Y pues vienen varias cosas. Se ve que vienen muchos lápices, colores, marcadores. Así que bueno, pues vamos a estarla abriendo y vamos a ver exactamente qué viene aquí. Y tenía una... preparadas unas tijeras por si necesitaba, pero creo que esta la podemos nomás romper. Así que hagamos eso. Y bueno, pues lo primero que viene es esto. Vean, este es como para ver. Vean eso. Este está padre. Esta me va a servir muchísimo. Es este, pues un magnifying glass. Tiene así como para ver. Y luego aparte esta ruedita de aquí como para ver así como que todavía más profundo. Vean eso. Está padre. Sí, ese me gusta. So, viene ese. Viene unas tijeras. Viene una pluma. Es esta pluma de Pentel. Ah, todavía trae la cosita puesta. So, espero que sí funcione porque se trae eso porque seguramente es nueva. Sí, so, viene una pluma de Pentel, vean. Y esta escribe perfectamente bien. Todavía está nueva. Viene un borrador. Un lápiz de Crayola. Vienen ojitos. Lo cual qué padre porque... me gusta poner ojitos luego en mis manualidades. Y en una manualidad que hice en Halloween usé muchísimos. Si recordarán esa. Y luego viene este que es, dice Miracle Rub. Eso es un borrador. Vienen lápices de estos que son de Crayola. Y son de esos que borra. ¿Puedes borrarlos? Bueno, y para que vean. Esos, de hecho, la otra vez intenté y sí funcionan. Pero para que vean, si no han visto ese video, vean. Es así. Y realmente borran. Como si fuera un lápiz normal. Más que son de color. Entonces, bueno, vienen estos. Viene una pluma. Viene este lápiz de Ticonderoga. Rico. Viene en color de Crayola. Voy a sacar estos porque de estos veo que vienen varios. Vean, qué padre. So, vienen varios de estos. De estos me habían salido en otra bolsita también un montón. Y vean, ya me acaban de salir más. So, vienen estos. Una pluma y esta es de Paper Mate. Vean, exactamente salen las puntillas, muy bien. Viene ese, ¡ay, este qué bonito! Viene un lápiz de Cinema Roll. ¡Ese está padre! Es un lápiz de Cinema Roll. ¡Ay, es un lápiz de color, actually! Pensé que era un lápiz normal, pero es de color. Vienen plumas. Y otra más. Y viene esta de Jim Brewery. Vienen lápices de colores. De Crayola. Este no dice nombre, no dice nada. Un marcador. A ver. Sí. El otro lado. Ah, vean. So, tiene dos tipos de puntillas. So, son marcadores estos. Vean, tiene puntilla así como que más delgada. Luego tiene una puntilla como que más gruesa. So, son marcadores estos, pero no dicen marca, no dice nada. Viene un lápiz y vienen más colores. Otro color. Ah, vean, vienen otros ojitos. Y estos son de ojitos de colores. So, este es... son ojitos de... así como con negro, la lupina negra. Y estos son de colores. ¡Qué bonito! Este trae 125 piezas. Supongo que este igual, porque pues es casi igual. Nada más que este trae unas piezas grandes. Muy bien. Un lápiz. Tienen otros colores y una pluma. Otras tijeritas. Más plumas. Más colores. Otro lápiz. Estos son de Office Max, dice aquí. Estos dos. Me salieron dos de Office Max. Ahí ven, me traen aquí de color esto. Está bonito. Se ve bonito. Este de Crayola. Un highlighter. Vamos a ver si funciona el highlighter. Sí, sí funciona. Es un subrayador. Otro color de Crayola. Y otro más. Y estos ya son puros colores. Ah, bueno, viene otro color. Estos ya son puros marcadores de esa colección de como estos. Les digo, estos no sé de qué marca sean.
porque no dicen absolutamente nada, pero vienen un montón, así que qué padre. Y pues eso ya fue lo último que vino en esta bolsita. Ese, como les digo, me costó $1.99. Estuvo bien porque vienen todos los marcadores, vienen los lápices estos de borrar. Mi favorito definitivamente es este lápiz de Cinema Roll. Es rojo, pero igual lo puedo utilizar para algo y me gusta. Y aparte, miren qué bonito está. Es como de Sanrio de ese. So, ese es mi favorito, pero también me encantaron estos, los ojitos. Esos me van a servir mucho porque ya saben que me gusta usar mucho los ojitos en mis manualidades. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te ha gustado, dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Y pues, hasta la próxima, mis hermosos. Bye. Déjenme saber cuál fue su favorito.